maestro. Por una vez, vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Qué has aprendido estando con nosotros? Sarjano, estamos en la última cena. Jesús reúne a todos sus discípulos y reina una sensación de tristeza en el ambiente. La habitación solo está iluminada por una vela. Todo el mundo se da cuenta de que está a punto de ocurrir un hecho crucial y que podría ser la última vez que comen juntos. Jesús sirve el vino y le da un vaso a cada uno, y reparte la comida sirviéndosela personalmente a sus discípulos. La vela se está apagando, la comida se acaba, y solo queda un huevo duro. Jesús le dice a Pedro, que está a su derecha. Pedro, mi bendito discípulo, ¿quieres comerte el último huevo? Ah, no, maestro, responde Pedro, te corresponde a ti. Entonces Jesús se vuelve hacia su izquierda, y dice, Juan, mi bendito discípulo, ¿quieres comerte el último huevo? Ah, no, maestro, responde Juan. Debes comértelo tú. Jesús se lo pregunta a los 12 discípulos y todos rehúsan comerse el huevo, diciendo que le corresponde a él, su maestro. En ese momento entra una ráfaga de viento por la ventana y apaga la vela. La habitación está sumida en la oscuridad y reina un extraño silencio. De repente se oye un grito estremecedor. Alguien enciende otra vela, y todo el mundo se sobrecoge al ver la mano de Jesús a punto de coger el último huevo, con 12 tenedores clavados. Pero es demasiado tarde para aprender. Yo he aprendido mucho. Una de las cosas más importantes que he aprendido es a no sentir tristeza cuando me traicionáis, y a no sentir lástima cuando vais por mal camino. De hecho, ni siquiera espero que confiéis en mí. Mi relación con vosotros es unilateral, es por vuestra parte, no por la mía. Estás aquí porque tú lo has elegido, y puedes irte cuando quieras. Si me amas es porque tú lo has querido. Y si empiezas a odiarme, también será porque tú lo has querido. A mí no me afecta en lo más mínimo. Es la única forma de no sentirme herido, de no sentirme dolido. A Jesús solo lo traicionó un discípulo una vez. A mí, en los últimos 33 años, el tiempo que Jesús pasó en la tierra, me han traicionado una y otra vez. He confiado plenamente en muchas personas que me han traicionado sin motivo alguno. Estaban dispuestos a dar su vida por mí y, de repente, por una tontería. Por no cumplir sus expectativas, que yo nunca he dicho que fuera a cumplir, su amor se transforma súbitamente en odio. Y la persona que estaba dispuesta a dar su vida por mí ahora está dispuesta a matarme. De modo que he tenido que aprender por las malas que si me amas es porque tú lo has querido. Y si me odias, también es porque tú lo has querido. Es prácticamente como si yo no existiera. No formo parte de tu amor ni de tu odio. Es una dura lección, pero es preferible saberlo desde hace mucho tiempo. Si alguien quiere asesinarme, por lo menos no tendré quejas ni resentimientos, porque esa persona ha tenido la libertad de amar y de odiar. Yo no tengo nada que ver con todo eso. Seguiré haciendo lo que sea necesario para que desarrolles tu conciencia. Pero la gente se va, cambia, todo por sus estúpidas expectativas, y si no las cumples. Es como si hubiesen venido para cambiarme a mí, para transformarme. Quieren que me ajuste a su idea de cómo debería ser un maestro. Yo te doy libertad absoluta para ser tú mismo. No espero nada, ni te impongo un ideal. No te doy ningún mandamiento. Sin embargo, en tu mente sigues teniendo expectativas que yo tendría que satisfacer, y si no son satisfechas, si no pueden ser satisfechas. Hay miles de personas que se relacionan conmigo. Cada uno tiene su ideal, sus conceptos morales. Es casi imposible, y aunque fuera posible, yo no soy el tipo de persona que sea capaz de relacionarse con un inconsciente, con alguien que vive en la oscuridad. Estás aquí para transformarte. No te importa en absoluto cómo sea mi vida, ni lo que digo, ni lo que hago. En cuanto empiezas a pensar que tienes que cambiarme, se rompe el puente entre tú y yo. Y este puente solo va en un sentido, yo no participo. Puede que te resulte un poco duro, Sarjano, pero está implícito en tu pregunta. Es posible que cuando la escribiste no la leyeras conscientemente. ¿Por qué dices? Por una vez, vamos a invertir la pregunta. No se puede invertir ni siquiera una vez. Luego preguntas, ¿qué has aprendido de nosotros? No tengo nada que aprender.
¿Estás aquí porque has encontrado a alguien que no tiene nada que aprender, y menos de alguien como tú, que va dando tumbos en la oscuridad, en la inconsciencia, que está al borde de la locura? Solo un paso más y estarás en un manicomio. Ni de ti, ni de nadie. He dicho millones de veces que mi enfoque respecto a la verdad o a la realidad absoluta es que no se puede aprender de nadie. Y cuando lo sepas, no tendrás que aprender nada más. Por eso te digo que la pregunta no se puede invertir ni una sola vez. No he aprendido nada de ti. No hace falta que te creas responsable de algo. Después de estar contigo durante 3 décadas, no he aprendido, sino que he descubierto que en el mundo no hay nadie tan iluminado como para llamarlo amigo, ni tan iluminado como para decir que es un amado. Esto no es un aprendizaje, simplemente es lo que he descubierto a fuerza de conocer al ser humano. Después de viajar por el mundo, mi descubrimiento ha quedado muy claro. La humanidad está llegando a un callejón sin salida. Es completamente inútil esperar algo de la humanidad. Es posible que algunas personas se salven, y estoy construyendo esta arca de Noé para ellos, sabiendo perfectamente que, cuando esté terminada, quizá no haya nadie a quien salvar. Y que todos hayan tomado su rumbo. No es habitual que tantas personas entren en contacto con alguien, ni con Jesús, ni con Mahavira, ni con Buda, y ellos tampoco fueron abandonados por tantas personas. Es importante analizar este hecho. Incluso Gautama Buda, que era una persona muy perceptiva, estaba dispuesto a ceder en ciertas cuestiones ante sus discípulos. El discípulo se siente enormemente feliz si el maestro está de acuerdo con él, aunque para el maestro el hecho de estar de acuerdo con el discípulo sea como estar de acuerdo con la oscuridad, o que la verdad esté de acuerdo con lo que no es verdad, o que la vida esté de acuerdo con la muerte. Pero muy poca gente abandonó a Buda, a Mahavira, a Jesús, o a otros maestros, por haber cedido en cuestiones menores. Yo soy una persona no acomodaticia. O estás conmigo totalmente, sin esperar nada de mi parte. Porque yo no puedo estar de acuerdo en algo, por más insignificante que sea, si no es verdad. La verdad es indivisible. No se puede decir, no acepto toda la verdad, pero sí una parte, un trozo, un fragmento. La verdad no es divisible. La verdad es casi como una circunferencia. ¿Alguna vez has visto medio círculo? Seguramente lo hayas malinterpretado, porque si ves medio círculo, ya no es un círculo. Un círculo solo puede estar completo. Medio círculo no es un círculo, es un arco. Del mismo modo que un círculo es indivisible, también lo es la verdad, la vida, la existencia, el amor, el éxtasis. Puedes tenerlo, o puedes no tenerlo. Si lo tienes, no tiene sentido estar aquí. Y si no lo tienes, entonces está absolutamente claro que no lo tienes, porque es muy peligroso vivir con la ilusión de que tienes solo una parte. ¿Qué puedo aprender de vosotros? ¿A ser inconsciente, a tener codicia, a ser envidioso, a ser violento? ¿Qué puedo aprender de vosotros? A medida que he ido conociendo a más gente, mi fe en la humanidad ha ido desapareciendo. Si quieres llamar a esto aprendizaje, hazlo. Yo no veo la posibilidad de un futuro. Y queda tan poco tiempo antes de que baje el telón que no deberías perderlo con inutilidades. Dedica tu vida a lo más esencial, a lo fundamental. Concéntrate solamente en tu iluminación. Sacrifica todo lo demás por esto, porque no podrás posponerlo para mañana. Es posible que no haya un mañana. Maestro, ¿podrías hablar del compromiso y la espontaneidad? ¿Son los polos opuestos de la misma energía? El compromiso y la espontaneidad son, sin duda, los polos opuestos de la misma energía. El compromiso es parecido a la muerte, y la espontaneidad es parecida a la vida. El compromiso es como la oscuridad, y la espontaneidad es como la luz. Aunque forman parte de la misma energía en dos polos opuestos, debes empezar por ser espontáneo. Todas las religiones quieren que empieces por el compromiso, todos los partidos políticos quieren que empieces por el compromiso. Empezar por el compromiso puede ser muy peligroso, porque simplemente es otra forma de decir esclavitud. Esto es decir y prometer algo que no está en tus manos. Es decir, mañana seguiré siendo el mismo. Pero ¿quién sabe lo que puede ocurrir mañana? El compromiso quiere decir, voy a cerrar los ojos a todo lo que pueda cambiar mi compromiso. Por eso las creencias ciegan a las personas.
Tienen que cerrar los ojos por miedo, ya que podrían ver algo que vaya en contra de su creencia o de su compromiso. El Papa anuncia todos los años una lista negra de los libros que los católicos no deberían leer. Si lo haces, irás al infierno con toda seguridad. El Papa añadió algunos de mis libros a la lista de los libros que los católicos no deben leer, y yo lo estaba comentando con un obispo en Nagpur. Leerlos es trazar tu camino al infierno. Pero no es nada nuevo. La Iglesia Católica lleva practicándolo desde hace casi 1800 años. En siglos anteriores, solían quemar y destruir cualquier libro que consideraran peligroso para los católicos. Ahora ya no pueden hacerlo, pero intentan evitar que los católicos, que son 700 millones de personas, una gran mayoría del mundo, los lean. Alguien debe de estar leyendo mis libros, le dije al obispo de Nagpur, si no, ¿cómo han hecho para tomar esa decisión? Seguramente los leerá el Papa en persona o algún cardenal subordinado del Vaticano. No se puede decidir que un libro es peligroso para la fe católica sin haberlo leído antes. El obispo se vio en un compromiso. No podía decir que sí, pero tampoco podía decir que no. Si decía sí, los lee alguien, esto implica que esa persona irá al infierno. Y si esa persona no va al infierno, entonces no tiene sentido, porque nadie iría al infierno. No permiten que la gente sepa ciertas cosas que van en contra de sus creencias. Lo hacen para taparles los ojos. El compromiso exige que te tapes los ojos, que no tengas mente, ni razonamiento, ni lógica, ni inteligencia, ni conciencia. Es casi como estar muerto. Nunca empieces algo comprometiéndote. El misterio de la vida es inmenso. Empieza por la espontaneidad, estando naturalmente despierto, sin comprometerte con nada, siempre dispuesto, abierto y al alcance de todo lo nuevo que pueda aparecer en tu camino. Solo una forma de vida espontánea te conducirá a tu verdadero ser. Entonces ocurre el milagro, porque vivir con espontaneidad te lleva a una claridad de visión, a una inteligencia pura, destruyendo toda la oscuridad que hay en tu alma y haciendo que todo sea luz dentro de ti, y entonces la espontaneidad misma se convierte en compromiso. No es algo que venga impuesto desde el exterior, sino algo que crece dentro de ti. Te comprometes con tu experiencia. Te comprometes con tu comprensión. Te comprometes con tus propios ojos, con tu propia conciencia, con tu propia inteligencia, con tu propia experiencia. Este compromiso tiene belleza y está vivo. Es una espontaneidad que ha madurado. Si la espontaneidad era como un niño, el compromiso es madurez, es consolidarse. No se puede empezar a vivir por la mitad o por el final. Todo el mundo tiene que empezar por la niñez. Aunque todos los niños se hagan mayores, y todo lo que nazca, muera. Nadie puede empezar por la muerte. Si se vive la vida con alegría, con baile y con amor, la muerte, que es su culminación, no será oscura. No será el final de algo, sino un nuevo comienzo, el comienzo de una espontaneidad más elevada en otro plano. Pero las religiones han engañado muy astutamente a toda la humanidad. Si no estás muy despierto, te costará entender todas las formas en las que te han engañado. La espontaneidad y el compromiso son los dos polos de la misma energía, pero hay un compromiso que es falso, porque ha sido impuesto desde el exterior, y no ha sido un florecimiento de tu propia espontaneidad. Ser católico, hinduista, musulmán o judío es un falso compromiso. No nace dentro de ti, no te lo has ganado. No es la madurez de tu conciencia ni la consolidación de tu ser, sino algo que te han impuesto otras personas desde arriba. No es algo que haya arraigado en tu interior. Por eso en el mundo hay tantas religiones, y, sin embargo, no hay religiosidad. No hay un florecimiento de los valores religiosos, sino justamente lo contrario. La humanidad vive a niveles casi infrahumanos. Empieza por la espontaneidad. Las tradiciones, las culturas y las civilizaciones no te lo permitirán, porque solo pueden controlar a las personas cuando están muertas. Y las controlan a través del compromiso. Una persona espontánea no puede ser esclavizada. Y si una persona espontánea progresa, llegará al compromiso, pero será su propio compromiso con la existencia, será un compromiso de ella con la existencia. Entre esa persona y esta existencia inmensamente bella, esta maravillosa vida, la divinidad que hay en todo, no puede haber un intermediario, un sacerdote, un papa, un imán o un Shankaracharya.
Su espontaneidad acabará llevándola a un compromiso, pero es un compromiso que surge de su propia libertad. Estará arraigado en su ser. No es cristiano, pero podrá ser un Jesucristo. No es budista, pero podrá ser un Gautama Buda. No es hinduista, pero podrá ser un Krishna. No es jainista, pero podrá ser un Mahavira. Por eso insisto en que la religión es un asunto privado, personal e individual. No se puede organizar. En cuanto lo organizas, lo destruyes. Si queremos que la humanidad sea religiosa, tendrán que desaparecer las religiones, porque son un obstáculo. Hay 300 religiones en el mundo. Las religiones separan a los seres humanos, les imponen distintos compromisos, y esos compromisos no tienen nada que ver con el tiempo y el espacio en el que nos encontramos. Cuando el compromiso surge de la espontaneidad, siempre es oportuno, nunca está muerto. Se incrementa con todos los cambios que van ocurriendo. Es como el agua de un río, que fluye porque no está congelada. Pero como estos dos fenómenos están íntimamente relacionados, es muy fácil engañar a la gente. Y todo el mundo se halla en un estado de sueño profundo, sin estar alerta, por eso no pueden discriminar entre estas dos experiencias tan similares. Pero basta un pequeño giro para cambiarlo todo. Empezando por el compromiso, nunca alcanzarás la espontaneidad. Es empezar por la muerte. Pero si empiezas por la espontaneidad, llegarás al compromiso, y ese compromiso no será una muerte. La muerte no puede surgir de la espontaneidad, sino una vida cada vez más grande e infinita. Pero tienes que estar atento, ser un poco consciente. Capturaron a dos delincuentes y fueron a la cárcel. Allí entablaron amistad, y pasaban la mayor parte del día ideando la forma de escapar. Una mañana, uno de ellos estaba tan contento que su amigo le preguntó: «Oye, ¿qué te ha pasado anoche?». «Bueno», dijo el otro, «pero antes cuéntame cómo has pasado la noche». «De acuerdo», dijo el amigo. «He tenido un sueño maravilloso. La reja se abría sola y yo me fui andando. En la calle me encontré una bicicleta de carreras con 10 marchas, me subí y me fui». «Genial, ¿no? Y ahora cuéntame lo tuyo». El amigo dijo: «Yo también he soñado que se abría la reja, entonces entraron dos chicas preciosas que se desnudaron y empezaron a bailar la danza del vientre». En ese momento, el amigo no se pudo reprimir y le preguntó: «¿Y cómo es que no me has llamado?». «Imposible», respondió el otro. «¿Es que no te acuerdas? Te habías ido en bicicleta. Nuestra vida no difiere mucho de los sueños». «¿Te has dado cuenta de que los sueños te parecen muy reales? Tan real como la vida misma cuando estás despierto, o incluso más, porque cuando estás despierto puede asaltarte la duda. Puedes dudar, ahora mismo puedes dudar y pensar que a lo mejor es cierto, o a lo mejor es un sueño. En el mundo ha habido grandes filósofos, como Shankara en Oriente y Bradley en Occidente, y toda su filosofía consiste únicamente en una declaración muy reveladora: que el mundo es una ilusión. No hay ninguna forma de demostrar que sea real. Lo único cierto es que puedes dudar de él. Pero en los sueños no existe la duda. Los sueños son tan increíblemente realistas que no se puede soñar y al mismo tiempo pensar que se trata de un sueño. No, el sueño te invade por completo. Aunque tengamos los ojos abiertos, estamos viviendo distintos sueños. Y esos sueños no nos permiten darnos cuenta de cosas muy simples, por ejemplo, de que se aprovechan de nosotros destruyendo nuestra dignidad como ser humano y convirtiendo en santos religiosos a las personas más estúpidas e idiotas, que no tienen un ápice de inteligencia. Pero buscamos excusas muy raras. Hace justamente unos días, una joven monja jainista se escapó de un monasterio con un joven. Esto provocó una convulsión dentro de la comunidad jainista de esa zona, cerca de Indore, que fue aún mayor cuando la chica declaró a la prensa, y escribió una carta a sus padres, que decía: «Ahora tengo 21 años y puedo elegir el estilo de vida que deseo para mí. No voy a ser monja, y si seguís insistiendo». Porque la estaban buscando, tratando de encontrarla. Los jainistas son muy ricos. Tenían el apoyo del gobierno y de la policía. Entonces ella declaró a los periódicos: «Si insisten en obligarme a ser monja, revelaré la verdad, todo lo que ocurre dentro del monasterio. Nadie sigue la doctrina que enseñan a los profanos que están fuera. Hay toda clase de corrupción.
Se supone que los monjes no deberían tener dinero. Sin embargo, tienen mucho dinero. Se supone que los frailes y las monjas no deberían tener relaciones sexuales, pero las tienen. Y me han acosado de tantas maneras que si seguís insistiendo le diré al mundo toda la verdad. Mi hermana pequeña sigue ahí dentro. Ella también quiere salir del monasterio, pero todavía tiene 18 años. Sin embargo, en la India el dinero hace milagros. Deben de haber sobornado a la policía y al juez, porque presentaron una orden de detención. Esa chica no le ha hecho nada a nadie, ¿acaso no es libre de decidir cómo quiere vivir? Si ella no quiere ser monja, ¿por qué pueden obligarle a hacerlo la policía, el gobierno y la justicia? Y los padres decidieron ayunar. Esto es una forma de tortura, y aunque la gente crea que esto no es violento, lo es. El padre y la madre iniciaron un ayuno delante del monasterio, y declararon que no volverían a comer hasta que volviera la chica. Esto es una forma indirecta de presionarla para que ella regrese. Estaban en juego el prestigio de la familia, la religión y el monasterio. Pero la chica debe de ser muy valiente, y se negó a volver. Huyeron antes de que la policía encontrara el sitio donde se había escondido con el chico. Espero que vengan aquí, porque no van a encontrar ningún lugar donde vivir con dignidad y con respeto. Vayan donde vayan, los tratarán como si fueran delincuentes. De hecho, ella merece muchísimo respeto y merece ser honrada, porque ha sido un acto muy valiente. Pero solo les interesa encontrarla viva o muerta. Tienen miedo de que saque a la luz la realidad de este convento, que es la realidad de todos los conventos. He conocido a muchos monjes jainistas cuando he viajado por la India, y me he quedado asombrado. Me he ganado la confianza de algunos frailes y monjas. Y cuando cerraban la puerta, me ofrecían Coca-Cola y Fanta que escondían en sus bolsas. Yo les dije, pero esto es un milagro. ¿De dónde lo habéis sacado? En principio, no deberías tener este tipo de cosas. No pueden tener nada. Todos tienen dinero, pero lo esconden. Todos tienen algún intermediario que les trae cosas de comer, incluso por la noche. Y ninguno es célibe. Me encantaría que esa chica apareciera por aquí, porque aquí tendría libertad para ser ella misma. No tenemos un sistema de creencias ni compromisos. Y aquí podría manifestar todo lo que le ha ocurrido. Maestro, el famoso psiquiatra Lain se hizo la siguiente pregunta refiriéndose a la situación actual del mundo y la humanidad. ¿Qué se puede hacer cuando no sabemos qué hacer? Por favor, ¿podrías responderle a él y a todos nosotros? Chidananda, Lain, sin duda, es uno de los psiquiatras más perceptivos del mundo. De hecho, fue el responsable de que la madre de Chidananda, Pratiti, viniera a conocerme. Ella había sido paciente suya durante 12 años, y me la mandó cuando no supo qué hacer para curarla. Después de venir Pratiti, también vino Chidananda. El propio hecho de que Lain aceptara que la meditación puede lograr lo que no consigue la psiquiatría es una prueba de su sensibilidad y su entendimiento. La pregunta que hace Chidananda es, ¿qué se puede hacer cuando no sabemos qué hacer? Si realmente quiere una respuesta oriental, porque conoce muy bien todas las respuestas occidentales, y no han servido, esta respuesta puede encontrarse en el haiku de Vaso. Sentado tranquilamente, sin hacer nada llega a la primavera y la hierba crece sola. Lain debe de conocer este pequeño haiku de Vaso. En la vida hay momentos que no sabes qué hacer. Pero sigues haciendo cosas, como si todas las preguntas necesitaran que hagas algo para encontrar la respuesta, como si todas las preguntas se pudiesen contestar haciendo cosas. En Oriente hay un punto de vista diferente. Dicen que las preguntas no se pueden resolver haciendo, que solo pueden resolverse no haciendo. No intentes hacer cosas nuevas. Hay preguntas que no se resuelven con la acción. De hecho, todo lo que hagas lo complica más. Por ejemplo, una noche no puedes dormirte, pero quieres hacerlo y preguntas, ¿qué puedo hacer? Entonces alguien te contesta, repite este mantra o este cántico, cuenta hasta 100, y luego al revés. Pero todos estos esfuerzos solo te mantendrán despierto. No te dejarán dormir, porque para hacerlos tienes que estar despierto y no dormido. En cambio, yo te diría que te olvides del sueño. ¿Qué problema hay? Si no puedes dormir, disfruta de ello. Quédate tumbado en la cama sin hacer nada, y cuando llegue la noche te dormirás.
Hay determinadas cosas que no necesitan que hagas nada, solo debes permitir que ocurran. En Occidente existe únicamente una categoría de cosas. Todo hay que hacerlo. Si no lo haces, ¿cómo va a ocurrir? Pero se olvidan de que hay otra categoría que no depende de lo que hagas, sino de la relajación, del no hacer nada. He visto un libro americano sobre la relajación cuyo título es Tienes que relajarte. La misma palabra hace que incluso la relajación sea un enorme esfuerzo. Y el libro ha vendido millones de copias, porque Estados Unidos es uno de los países donde hay más insomnio. Las personas humildes no se pueden permitir el lujo de tener insomnio. Es una enfermedad de los ricos. Los pobres duermen a pierna suelta, y los ricos sufren. Al hombre le cuesta trabajo algo tan natural en todos los animales y árboles como dormir, y esto se debe a que nos pasamos el día haciendo cosas. Y después de estar tan activos, cuando nos acostamos tenemos que permitir que la mente pierda el hábito de hacer, pero antes de permitir que lo haga buscamos otra cosa, un método para dormir. Y de ese modo sigues con la misma rutina de hacer cosas. Nunca llegas a ese punto de tu ser en el que todo se relaja, todo descansa, nada se mueve. Solo hay un silencio eterno. Ahora es el momento, sin duda, de encontrar la respuesta correcta a la pregunta de Lain. ¿Qué se puede hacer cuando no sabemos qué hacer? Él sigue preguntando. ¿Qué se puede hacer? Este es el condicionamiento de la mente occidental. En realidad la pregunta correcta sería, ¿qué es lo que no hay que hacer cuando no sabemos qué hacer? Hacer cosas ha sido un fracaso. Intentemos no hacer, y no hacer es otra forma de decir relajación, meditación. Basso tiene razón. En el mundo ha habido grandes poetas, pero quizá ninguno de ellos ha sido un meditador, como Basso. De ahí que su poesía no sea simplemente poesía, sino la esencia misma de su meditación. Cada palabra contiene una inmensidad. Cuando digo el haiku de Basso, no te quedes en las palabras. Intenta sentir el contenido de las palabras, no el continente. Las palabras son meros continentes. Sentado tranquilamente, sin hacer nada, llega a la primavera y la hierba crece sola. Él ha dicho todo lo que se puede decir acerca de la meditación. Nos ha dado sus ingredientes esenciales. No es algo que tengas que hacer, sino algo que ocurre. Solo tienes que esperar, y ocurrirá a su debido tiempo. Cuando llega a la primavera, la hierba crece sola. Pero no basta con estar sentado, porque puedes estar sentado y que tu mente esté vagando por todo el mundo. Por eso añadió sin hacer nada, ni con el cuerpo, ni con la mente. Sentarte como una estatua de Gautama Buda y esperar a la primavera. No hay que ser impaciente. La primavera siempre llega, y cuando lo hace crece la hierba. El mundo ha llegado a un punto. Y ha llegado a este punto por la actitud occidental de la acción constante, y el menosprecio de la inacción. Oriente puede ser de gran ayuda en este momento. La acción está bien, es necesaria, pero no es lo único que hay. Con la acción solo conseguirás las cosas mundanas de la vida. Si lo que buscas son los valores más elevados de la vida, estos están más allá del alcance de la acción. Tienes que aprender a estar quieto y abierto, dispuesto, en estado de oración, confiando en que la existencia te lo dará cuando estés maduro, y cuando tu silencio sea completo, estará lleno de bendiciones. Lloverán flores sobre ti. Solo tienes que ser un no hacedor, nadie, nada. Los grandes valores de la vida, el amor, la verdad, la compasión, el agradecimiento, la oración, Dios, todo, ocurren en la nada, en un corazón absolutamente callado y receptivo. Pero Occidente está anclado en la acción. Y es posible que no haya tiempo suficiente para aprender a no hacer. A lo mejor te sorprende, pero la India nunca ha invadido un país. Sin embargo, ha sido invadida por casi todos los países del mundo. Todo el que quisiera podía invadir la India, porque era facilísimo. No es que la gente no fuera valiente, no es que no fuesen guerreros, pero la idea de invadir el territorio de otras personas les parecía horrible. Hubo un conquistador musulmán, Mohammed Ghauri, que asombrosamente invadió la India en 18 ocasiones, y fue expulsado por un gran rey guerrero, Prithviraj. Mohammed Ghauri tuvo que retroceder, pero Prithviraj no invadió su territorio. Muchas veces le dijeron, esto está yendo demasiado lejos. Ese hombre volverá a reunir un ejército, e invadirá de nuevo el país dentro de unos años. Es mejor que acabemos con él de una vez por todas.
Has salido victorioso muchas veces, podrías haber ido un poco más allá. Su país es pequeño y está pegado a la India. Podrías haberlo invadido y griega. Se acabó. Si no, será una preocupación constante. Pero Prithviraj dijo, eso iría contra la dignidad de mi país. Nunca hemos invadido a nadie. Basta con que le obliguemos a irse. Y tiene tan poca vergüenza que a pesar de haber sido derrotado docenas de veces sigue volviendo. En la 18ª invasión, Mohamed Ghauri fue derrotado, todo su ejército había sido liquidado, y él estaba escondido en una cueva pensando ¿qué voy a hacer ahora? Entonces vio a una araña tejiendo su telaraña. Estaba ahí sentado sin tener nada que hacer, de modo que se dedicaba a observar a la araña. La vio caerse una y otra vez. Para ser exactos, se cayó 18 veces, pero la 19ª vez logró tejer la telaraña y eso le dio una idea a Mohamed Ghauri. Tengo que hacer un último esfuerzo. Si esta araña no se ha desanimado después de fracasar 18 veces, ¿por qué habría de desanimarme yo? Volvió a reunir a su ejército, y la 19ª vez conquistó a Prithviraj. Prithviraj había envejecido, y después de haber pasado toda la vida luchando su ejército estaba hecho trizas, destrozado. Lo apresaron, lo esposaron y lo encadenaron, algo que estaba completamente en contra del estilo de vida oriental. Cuando otro rey, Porras, fue derrotado por Alejandro Magno y lo llevaron encadenado ante él, este le preguntó, ¿qué trato deberías recibir? Porras dijo, ¿qué clase de pregunta es esa? Un emperador debe ser tratado como un emperador. Durante un instante hubo un profundo silencio en la corte de Alejandro Magno. Era lógico que Porras hiciera esta pregunta, porque su derrota realmente no había sido una derrota. Se debió a la enorme astucia de Alejandro. Alejandro había enviado a su mujer a encontrarse con Porras, que estaba esperándola en la otra orilla del río. En esa época, en la India, las hermanas le ataban un cordón en la muñeca a sus hermanos, que recibía el nombre de Rakshabandhan o atadura, como señal de que había prometido defenderlas. Cuando llegó la mujer de Alejandro, fue recibida como una reina. Porras mismo fue a recibirla, y le preguntó, ¿por qué has venido? Deberías haberme informado y yo habría ido a vuestro campamento. Esto forma parte de la tradición oriental. Iban al campamento del enemigo al atardecer, simplemente para hablar de cómo había ido el día, cuántos muertos había habido, o lo que había ocurrido. Como si fuera un partido de fútbol, no se lo tomaban demasiado en serio. Pero la mujer dijo, he venido porque yo no tengo hermanos. He oído que tenéis una tradición, y por eso quiero que seas mi hermano. Y Porras dijo, qué coincidencia, yo tampoco tengo hermanas. De modo que le ató el cordón, y le dijo a Porras que le prometiera que, pase lo que pase en la guerra, recuerda que Alejandro es mi marido y tu cuñado, y no querrás que me quede viuda. No lo olvides. Un día, al ser atacado por la espada de Porras, el caballo de Alejandro murió y Alejandro cayó al suelo. Porras se bajó del caballo con la espada, y cuando estaba a punto de clavársela en el pecho a Alejandro, vio el cordón que tenía en la muñeca y se detuvo. Alejandro dijo, ¿por qué te has detenido? Tienes la oportunidad de matarme. Porras dijo, he hecho una promesa. Entregaré mi reino, pero no romperé mi promesa. Tu mujer es mi hermana y me ha recordado que no debo dejarla viuda. Y se dio la vuelta. Alejandro trataba como a un criminal incluso a personas como esta. Entonces le preguntó a Porras, ¿qué trato deberías recibir? Deberías tratarme como un emperador trata a otro emperador. ¿Has olvidado que si hubiese pasado un segundo podrías estar muerto? Y se lo debes todo a tu mujer, el mérito es suyo. Pero le habían tendido una trampa. En Oriente no se hacen este tipo de cosas. Mohamed Ghauri encarceló a Prithviraj a pesar de ser uno de los mejores arqueros de su época. Y lo primero que hizo fue sacarle los ojos. Al mismo tiempo capturaron al amigo de Prithviraj, que era poeta. Prithviraj le dijo, ven conmigo a la corte. Nadie sabe nuestro idioma, y para dar en el blanco no me hace falta ver, solo dime a qué distancia está. Mohamed Ghauri temía tanto a Prithviraj que no se sentó en su trono habitual, sino en el palco, y el resto de la corte estaba abajo. Entonces Chandrabardhaj, el poeta, le describió exactamente la altura que había y la distancia. Mohamed Ghauri estaba sentado. Se lo dijo cantando, y, gracias a su descripción, Prithviraj pudo matar a Mohamed Ghauri. La flecha se clavó justo en su corazón.
Sin embargo, Chandra Bardaj estaba asombrado porque Prithviraj tenía los ojos llenos de lágrimas. Prithviraj dijo, «Lo que he hecho no está bien, me ha obligado a hacer algo que va en contra de nuestra tradición. Oriente tiene un enfoque de las cosas completamente distinto. Si Occidente aprende algo de Oriente, lo más importante será que todas las cosas grandes surgen del no hacer, de la no agresividad, porque, en potencia, todos los actos son agresivos. Solo cuando estás en un estado de no acción no eres agresivo. Estás receptivo, y en ese estado toda la existencia te colma con sus tesoros». La pregunta de R. D. Lain es muy significativa. Chidananda, mándale también mi respuesta. Ha leído mis libros y me conoce perfectamente. Y ha tenido mucha influencia en el campo de la psicología en Occidente. Quizá sea la figura más influyente y más original de este momento. Si se lo propone, en lugar de ideas psicológicas, psicoanalíticas o psiquiátricas, puede difundir lo que Occidente necesita. Una comprensión profunda de la meditación, de la no acción, permitiendo que la existencia siga su propio camino. Maestro, háblanos por favor de la tensión y la relajación. Normalmente, cuando estoy sentado delante de ti, me relajo completamente y no estoy tan atento. Cuando estoy atento, tengo que mantener una pequeña tensión para estar alerta. Me da cuerda como si fuera un muelle y me hace sentir fatal. ¿Cómo puedo estar alerta sin sentir tensión? ¿Cómo puedo encontrar la quietud aunque esté ocupado? Esta pregunta es lo mismo que acabo de contestar, pero dicho de otra forma. Si has oído mi respuesta, verás que he respondido a tu pregunta. Solo te contaré una pequeña anécdota. Un hombre de una pequeña aldea en las montañas vio un día a un turista que conducía su coche marcha atrás por una estrecha carretera de montaña. El hombre le para y le dice, «¿Por qué vas marcha atrás?». El turista responde, «Porque me han dicho que esta carretera es muy estrecha y que en la cumbre no hay espacio para dar la vuelta». «Llevo toda la vida viviendo aquí», dijo el hombre, «y sé que hay espacio para dar la vuelta». Al cabo de una hora, ve al turista descendiendo por la carretera marcha atrás. Detiene al coche y le dice, «¿Y ahora, qué estás haciendo?». El turista le contesta, «Tenías razón. Había sitio para dar la vuelta. Todo lo que te he contado es muy fácil. Empieza a estar atento a las acciones rutinarias de tu día a día, y sigue relajado mientras las haces. No tienes que estar en tensión. Cuando friegas el suelo tienes que estar tenso. Cuando cocinas tienes que estar tenso. No hay ni una sola cosa en la vida que te obligue a estar tenso. Solo es tu inconsciencia y tu impaciencia. Yo no he encontrado ni una sola, y he vivido de muchas formas y con todo tipo de gente. Y siempre me ha sorprendido que estuvieran tensos. Creo que la tensión no tiene nada que ver con lo exterior, sino con algo que está en tu interior. Siempre habrá una excusa fuera, porque estar tenso sin motivo es ridículo. Y para justificarlo, buscas una justificación a tu tensión fuera de ti. Pero la tensión no está fuera, solo se debe a un estilo equivocado de vida. Vives compitiendo, y eso provoca tensión. Vives comparándote continuamente, y eso provoca tensión. Vives pensando en el pasado o en el futuro, te pierdes el presente que es la única realidad, y eso provoca tensión. Es muy fácil de entender, no hace falta competir con nadie. Tú eres tú, y estás bien como eres. Acéptate. La existencia quiere que seas así. Hay árboles altos y bajos. Los más bajos no están en tensión, y los más altos tampoco están orgullosos de serlo. En la existencia tiene que haber variedad. Hay gente más fuerte que tú, hay gente más inteligente que tú, pero hay cosas en las que tú puedes destacar más que los demás. Busca tu talento. La naturaleza le otorga un talento único a cada uno. Hay que descubrirlo. A lo mejor tú eres mejor flautista que el presidente ejerciendo su cargo. Eres mejor como flautista que otra persona como presidente. No se trata de comparar. La comparación lleva a la gente por mal camino. La competencia les obliga a estar en tensión, y como su vida está vacía, nunca viven en el presente. Lo único que hacen es pensar en el pasado, que ya no existe, o proyectar hacia el futuro, que todavía no ha llegado. Todo esto hace que la gente se comporte de un modo extraño, enfermizo.
No hay ninguna necesidad. Los animales no se vuelven locos. Los árboles no tienen que hacer psicoanálisis. Toda la existencia está celebrando constantemente, excepto el hombre. Él está apartado, tenso, preocupado. La vida es breve y estás perdiendo el tiempo. Cada día se va acercando más la muerte. Esto te provoca más desazón. La muerte se acerca y todavía no he empezado a vivir. Mucha gente solo se da cuenta de que estaban vivos al morir, pero entonces será demasiado tarde. Vive en el presente. Y aprovecha al máximo todas tus cualidades y tus talentos. Había un místico hindú, Kabir, que era tejedor. Tenía miles de discípulos, pero él seguía tejiendo. Entre sus discípulos también había reyes. El rey de Varanasi dijo: Maestro, no causa buena impresión verte trabajar, nos avergüenza. Podríamos ocuparnos de ti. No hace falta que sigas tejiendo y que vayas todas las semanas al mercado para vender tu ropa. Y siempre le decía a los clientes: Señor, cuide mucho esta ropa. La he tejido yo, y yo no soy como los demás tejedores, porque pongo en ello toda mi música y toda mi alma. Pongo en ello todo mi ser. Cuídela, úsela con el mismo cuidado y amor, recordando que Kabir la ha tejido especialmente para usted, señor. Y no se lo decía a un cliente en concreto, sino a todos. Esta era su contribución. Él solía decirles a sus discípulos: ¿Qué puedo hacer? Lo hago lo mejor que puedo. Sé tejer, sé cantar y sé bailar, y estoy enormemente satisfecho. Hagas lo que hagas, si sientes la satisfacción y la sensación de que toda la existencia es una manifestación de la divinidad, de que la tierra en la que estamos es sagrada, que en todos los que te encuentras encuentras a Dios, solo puede ser así. Aunque los rostros sean distintos, la realidad interior sigue siendo la misma, desaparecerán todas tus tensiones. Y la energía que empleabas en estar tenso se convierte en gracia y en belleza. La vida dejará de ser una rutina aburrida todos los días de tu existencia, y se convertirá en un baile desde la cuna hasta la tumba. La existencia se enriquecerá con tu gracia, con tu relajación, con tu silencio y con tu atención. No te irás del mundo sin haber contribuido con algo valioso. La gente siempre se fija en los demás, en lo que hacen los demás. Si alguien toca la flauta y tú no, eso te hace sentir desdichado. Si alguien pinta y tú no, te sientes infeliz. Hagas lo que hagas, hazlo con tanto amor que conviertas lo más insignificante del mundo en una obra de arte. Eso te proporcionará mucha felicidad. Y así crearás un mundo sin competencias ni comparaciones. Todas las personas se sentirán dignas, y repararán el orgullo que han destruido las religiones. No he juzgado a nadie en toda mi vida. Si Dios no lo desaprueba, ¿por qué debe preocuparme a mí que alguien sea un ladrón o un asesino? Es posible que la existencia haya decidido que esa sea su función en el mundo. Lo único que hace falta es que lo haga con todo el arte y la inteligencia de la que sea capaz, con totalidad. Cualquier acto hecho con totalidad se convierte en una oración.